Esto lo aceleraría, ¿no? ¡Hola! Ah, bueno, sí, hay que dar la bienvenida primero. Hola, bienvenidos sean a la parte de los números. Número, final de. Número F. Final. F por fuego y final. Bueno, y ahora voy a acelerar todo hasta combinar. No, no. ¿Por qué? Combinar a todas con roja. Si no, no hay roja. No hay roja. No hay más roja. No hay más roja. Llévate toda la grosa con spray. Llévate todo spray. ¿Sabes qué? La Zumi la mete en el. En el pipipi, porque. Uy. Tan 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 todos sabemos que explotará la 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 todos sabemos, sí, Nacho. Es muy loco. Opa, una mezcla de esto. No sé si se puede matar el Tyrant con el cuchillo. Tal vez. Pero tiene que ser. No sé, tal vez. No, tal vez no se puede por simple programación del juego. No, no creo. Porque en el 3 lo maté a Nemesis. Porque lo puede esquivar ciertos golpes. Porque descubrí su patrón. Pero lo que estoy a punto de hacer va a ser una locura, Nacho. Chicos, no lo intenten en casa. Pero tranquilo, lo puedo matar con la pistola, si quieres. Llévate con el Python. ¿Vos querés que me la llevo o la usamos en el final? Por eso, llévatelo si te queda para. No, después vamos a volver al gol. ¿Seguro? Sí. No, llévate la escopeta, por lo dos. Tranquilo, Nacho. ¿Qué tienes? ¿Miedo? ¿Qué me dijiste? Que eres un gallina. ¿Que soy un qué? ¿Que soy un pervertido? No, que es un gallito. Ah, eso cambia las cosas. Tranquilo, Nacho. Tú tranquilo, yo nervioso. Bueno. ¡Ah! Entonces te lleva dos. Qué sé yo. Yo me llevo esto para boludiano. Oh, bien. Ah, pero. Va, sí, seguramente voy a usar. Bien. ¿Y si no puedo usarlo, tuyo? ¿A usar qué? ¿Por qué te llevaste dos cuchillos? No sé, me gusta. Vas a ser como el vengador del hecho de Mitosis. ¡Oh! Lo combinaba, salió una espada. A ver, primero tengo que practicar un rato. Listo. Bueno. A ver. Acá aparece Barry. ¡Joe! ¿Viste cómo viene? Increíble. ¡Joe! I was looking for you. Barry. Jill, don't be angry. I wanted you to wait for me. Barry, don't screw up again like you did when you dropped that rope. Barry tiene 39 años. ¿Qué hace Barry ahí? ¿Eh? Sí. ¿Y Jill cuántos años tenía? 21, 22. Bueno, mierda. O sea, para que alguien te diga eso, loco. Es que le estaba cagando. ¡No! Ahora me traiciona a Barry. ¡Ay, spoiler! ¡Estúpido! Hace 10 años, 20 años que este juego. Wesker. You did a fine job, Barry. Just aquí la puta, aquí la puta. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Ay, Dios. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything. Because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned. Todos lo están apuntando. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry.
Forever. Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you intimidate him by taking his family as hostages? Y salir. Umbrella? Boom! Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. Puto I just used him for my personal purposes. Though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Voy a preguntarte una cosa, Nacho, que puede ser... El corazón como le hace. Oh, Dios. Oh, Dios. Wow. No sé. Qué debilidad tener el corazón afuera. Pero ¿no? El corazón era lo mismo que piedra. Ah, bueno. ¿Y qué? La piel era lo mismo que obsidiana, ¿no? Oh, Dios. Which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant is the most powerful biological weapon in the world. Creo que no lo voy a poder matar. You're experimenting on real people. This is really beautiful. All this power will be mine. Nacho, tengo miedo. For the sake of an awful creature? Don't be upset. All weak people exist to be eaten. Hoy no, Nacho. Mira la boca. Ah, na, 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 na. Se está moviendo la boca. Se está moviendo, sí, la boca se está moviendo. Se está moviendo la boca. La boca se está moviendo, está hablando. Ay, ay, ¿por qué me despertáis? Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Ey, Nacho. Nacho, ah. Ay, no. Ay, no. Nacho, no voy a poder matar los cuchillos. No, Nacho. Me va a agarrar antes que él pegue. What? What? Don't come this way! No! Wow. Chavi. Ah, viste, lo único que había. Oh, verde. Violeta. Violeta, perdón. Violeta. Can't control what it does. Para izquierda, derecha, izquierda, derecha. Nacho, ¿alguna ayuda, Nacho? Pero bueno, antes de proceder, ya hice como 50.000 CBTs, así que vamos a probar. Ah, no ataca directo encima. A ver. Subí al Tyrant, mira, Tulio, va caminando, sigue re grosso. Te va a matar, Tulio, te va a matar. Joder, ¿qué te dije? Ah, mira, tiene buen rango encima. A ver si me alcanza. ¡Ey! Tengo una idea. No creo poder. Deja pasar. No creo poder ganarle. No, no se puede. Fíjate la vida, Tulio. Bueno, sí, creo que voy a ponerme al lado de Wesker a ver si funciona. No, nada más quiero ver si se puede matar realmente con el cuchillo. Wesker queda. Ah, bueno, de paso. Ah, oh, cierto. No, que parece un cuchillo. Ah, lo maté con la llave. A ver. Qué triste muerte. Sigue vivo. Uy, 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 uy. Solamente el torso es físico. Las piernas son. A ver. Muere. Muere. No, es imposible. Curate, es imposible. Curate. Ahora quiero verlo. ¡Qué boludo del arroz! Sí, el arroz. Ole. A ver si. Oh. Con la gris, con la gris. Es que realmente no estoy seguro si se puede, ¿entendés? Ay, no, se trabó. No.
Y tiene mucho rango, mirá las cuchillas que tiene. Sí, tiene mucho. ¿Qué? ¿Eh? 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 No, ¿saben qué? No, o sea, quería probar nada más, no se preocupen. ¿Sabes qué, puto? Tomá, no me importa. Tomá. Conchudo. Creo que puedo recibir un golpe más. Listo. Suficiente golpe. Mira. ¡Ole! 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 Hey, creo que de espalda lo puedo dar, ¿eh? Claro. Quiero ver, quiero ver. Pero... mira, punto, se da vuelta. Soy más rápido, ¿sí? Porque el tipo que está caminando. Ey, creo que... sí, así tiene que ser. Me hizo un super combo. Un combo. No, creo que no se puede. Vale, no, en serio, solamente lo intenté para ver si se podía, nada más, no se preocupen ni nada. Solamente lo intenté para probar. Después lo pueden matar tranquilamente. Oh, sigue caminando. Te pueden matar tranquilamente con la... con la pistola, ¿no? No es drama. No es la última pelea, así que no le voy a meter nada de acción. Ahí, ni emoción ni nada. Oh. Mira la cabecita, sí, esto me da gracia, mira la cabecita. A ver, otra. Mira, tiene un culo bien formado. Hay que destacar, es un monstruo, ¿no? A ver. Por ser un monstruo, creo que tiene buenos genitales. No tiene nada, es como Pepsi Man. Ahí está. Yo le doy, ¿no? Wow. Oh. Se desmayó. No. Ah, estás muerto. Ese era el juego del Tyrant, mira. Claro. Ah, oh, el baile del Tyrant. ¡Sí! Ay, Dios, qué emoción. Joder. Ahí está. No utilicé una mierda. Pero ni siquiera tuve que usar un cargador entero. Voy a gastar esta chiquitita. Te lo dije, tú, yo. Me lo dijo, tú, no me lo dijo. Lo tenía que traer. Lo tenía que traer el coso. Bueno, la mierda. Doble wea, tú de té. A ver, voy a tratar de matarlo con... va, ya estoy alargando mucho la historia, ¿no? Pero voy a tratar de pegarlo un poco con el cuchillo. Matarlo con el cuchillo. ¡Pero no voy a poder, Nacho! ¡Si se puede! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Ok, ya está, ya podría... sí. Ahora sí. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. No, no importa. Porque, fíjatelo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Ese no le di porque no lo apuntó justo. Ahora, vale. No está el giro rápido tampoco. Bueno, siendo el primer Resident Evil. ¿Qué hice? Siendo... ¡hola! ¿Qué hice siendo el primer Resident Evil? No está el coso, ¿no? El giro rápido. Claro. Está en el Dino Crisis 2. No sé si en el Dino Crisis 1 está. Y en el Resident Evil 2 tampoco creo que está. O sí. No recuerdo muy bien. Ay, quiero que muera ahí al lado de su amo. Ah, 12 tiros. Al lado de su amo y señor, ¿los contaste? Sí. Mientras tú disparabas, tú, yo estaba contando. Mirá dónde murió, justamente ahí, en el mismísimo lugar del infierno, en el trasero de Wesker. ¿Te imaginas si? O sea, se le cayó el Tyrant encima de Wesker. Sí. ¿Cuánto puede pesar el Tyrant? Y 200 kilos. Ponele, ya está, lo mató, lo recontra mató a Wesker, ya está, listo. Ya está, no se puede levantar. Listo, y ahora... ¿eh? Ah, tenés que usar la computadora. Y ahora... No, la de donde te quiero a Wesker. Sí, y ahora no hay más Resident Evil. Wow. Va, solamente estaría el 2 y el 3, y el 4, y el 5, no sé, no, y los otros no están. Tupu. Ahora creo que empieza a sonar el coso. No, todavía no. Ahora bajo por el ascensor, aparece Gary. Ah, oh, discúlpame, si no quería. Sí, aparece Gary. Bla, bla, bla. No sé. Bla. Acá nadie lo supo, pero. ¡No me digas! ¡No me digas, Nacho! ¿Qué es ese olor? Es olor a frito. ¡Qué hijo de puta! Hola, bienvenido a McDonald's. Perdón, es la casa de Tulio.
Concha la lora. Mira, mira. Son dos puertas. Es una reja y una puertetota. Acá aparece alguien. Chris. No, que va a aparecer Chris. Tengo que rescatar a Chris. No apareció nadie. No. Va, acá con Chris aparece Rebeca o vice, o al revés. Antes de entrar o después de entrar. Bueno, vamos a dejar la estupidez que hice de tratar de matarme con cuchillo. Se ve que no se puede porque tiene buen rango. No necesito más hierba. Solamente oh, esas dos. Esas dos voy a llevar, ¿no? Pistolita. ¿Un spray? ¿Estás seguro? No, 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 pero ¿qué arma me llevo? Hierba, llévate un spray. ¿Qué arma me llevo, Nacho? La verdad es que no estoy seguro. No, no, no creo que tanto. ¿Seguro? Dejado espacio, boludo. Bueno. Ya está. Ahí. Voy. Taca, taca. No ven nada ustedes. Ustedes no ven nada. No, no era tan difícil, ¿viste? La primera vez lo pude matar con, no. con el cuchillo. ¿Dónde está Chris? ¿Rescataba a Chris? Sí, ya que tengo la llave. ¿Dónde está Chris? Acá. En la puerta esa de tres. Ah, atrás mío era. No, vuelvo y repito. No era difícil matar al Tyrant. Oh, Dios. Al Tyrant con la pistola. Pero con el cuchillo se ve que no se puede. O sea, Nemesis la primera vez sí. Después no. Ahí era tuyo. ¿Sí? No. Era la puerta de instalado de la escalera. Con razón había monstruos. Porque, ¿para qué hubiesen puesto monstruos en un lugar donde no tenías que ir? ¿No está la bazooka en este juego, Nacho? Ah, después me la tira... Spoiler. ¿Quién me la tira a la bazooka? Brad. Berry. Estaba Berry. Brad. Take this blood. Bueno, murió. Take this blood. It's a powerful weapon. No, por ahí no. ¿Por dónde era? Por eso. Ahí. En esa puerta. ¡Ay, qué días tan soleado! ¡Oh! Loco que te metan una bala de esa por el... ¡Pim! De LOL. ¡Pum! El trasero de cerdo y patatas. Listo, al fin. ¿Chris? ¡Chris! ¡Chris a muerte de hambre! ¡Chris a muerte de hambre! ¡Te traje balas! ¡Te traje un poco de blood! Ahí ahora toda la escena, ¿ve? Oh, Jill. Sorry for keeping you waiting. So everything is done? Well, almost, yes. Now let's go. No hay nada en la habitación. Obvio que no. Vos querés explorar, hijo de puta. Creo que no nos dejan entrar. Ah, sí, podemos entrar, creo. A ver si hay algo oculto y que nadie sabía y nadie se enteró en el mundo porque estaba desesperado por terminar el juego. Bueno, por lo menos tiene un baño para cagar. Sí, por lo menos. Caca. Debajo del coso. Nada importante por aquí. ¿Y Chris? Chris. La cosa era al revés antes. ¿Tienes tu cuchillo? Pues yo tengo dos. Ay, Dios mío. O si no, utilizar el cuchillo para lanzarlo, ¿no? ¿Dónde vas? Let's go. Let's go. Se fue la mierda. Y había monstruo adelante. ¿Cómo se defendió? ¿Viste? Estaba tirado muerto. Ah, ya sé por dónde hay que ir. Hay que ir por acá la... ¿Estás seguro? Sí, a la puerta esa estaba cerrada arriba. Creo. Ay, qué bonito. ¡Pum! No lo mates, Turio. No gastes balas. Ah, pero tengo 21. Nacho. Gastes balas, Turio. ¿Pero qué hago, Nacho? El zombie está ahí. ¡Ah, por Dios! ¡Ahora! Ya fue.
Ya fue. No, la otra puerta. No, la que está por acá. Pero allá había otra cerrada electrónicamente. No, esa es la sala de cosas, Nacho. Y el código de la puerta nunca lo... Mirá quién está ahí. Esto no lo vi nunca yo. ¿Cómo? No, Nacho, yo nunca terminé así. Jill. Hola. It's you. Harry? I'm really embarrassed to see you now. Just leave me. Go quickly. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill, will you do me a favor? This is my last... No! ...wish. Tira, man, nunca lo suelto. Please, give this photo to my family. Will you? Sure. Pero si... Give me... Pero tiene el spray a Jill. Montón. Porritos de la vida. My God! Después parece que tendría que salir así. Ahí se ve el código. La foto de Barry. Hay algo escrito en la parte de atrás. A mis queridas Moira y Polly. Wow. Espero que crezcáis para ser unas mujeres fuertes y hermosas y que ayudéis a animar a mamá. Vuestro padre os estará observando siempre desde el cielo, papá. Wow. Let's get going, Chris. We can't stop. Barry, está lleno de blood. ¿Y muere? No. ¿Y pero cómo puede ser? Este debe ser el final. ¡Este es el final malo, Nacho! No, debe ser el medio malo. ¿Vos qué? ¿No recordás cómo fue el final del que vos terminaste, Nacho? Ah, se hizo el malísimo. ¿Y es este exactamente este? No, este es el medio malo, porque te lleva a Chris. Entonces, Barry muere en las dos situaciones. Hay una que se salva, Barry. Pero no recuerdo que había que hacer. Tal vez eso que vos decís de la escopeta que te ayuda a salir, eso influye. ¿Vos decís? Tanto, para vivir, tanto. Tal vez sí. Decime, lo tengo guardado más o menos para atrás para hacer el otro final. Y de todas formas tengo que hacerlo al principio. ¿Por qué? Y por la escopeta. No, pero no, tal vez no era eso. Después me metí un poco. No, me puso re mal eso, no. No puede ser, Nacho. No puede ser. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué muere Barry? No tiene que morir. Vámonos, Chris. Vámonos. ¿Qué te hace el Michael Jackson? Ahí. No puedo volver. No puede ser. Es que cuando a mí me pasó lo mismo. Creo que estoy... esto es un gran déjà vu. Me está pasando exactamente lo mismo. Que con... Cuando dice el final. Puto Brad, te fuiste a la mierda. La cara de Chris. Ese es Brad, sí, totalmente era Brad. Oh, por Dios, si no lleva eso, tu tío. Si no llegó despacio. Tenía que volver. ¿Qué? Bueno, la tenés que poner ahí. Sí, sí, pero igual. Oh no, you must be kidding. After we've come all the way here. Ladies first. Go first, Jill. Chris. Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Y así fue como Chris. Voy a matar a Tyler. Hubiese estado bueno que diga, que Barry diga, Chris, take my gun. Oh, gracias. No, pero
Barry se fue muerto con su pistola. Por eso creo que no murió, porque tenía pistola. La pistola se hizo uno con Barry y se volvió la vida. Pero no, te imaginas si le decía a Chris Take This, oh, Barry is your gun, o no sé qué mierda. Y ahí, y Chris decía, tengo que hacerlo por Barry. Y pa, 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 lo ve. No se le ocurre nada bueno a los que crean videojuegos. O sea, sí, es muy buen juego, ¿no? Pero nosotros tenemos mejor idea. ¡Ay, Zenda! No. ¡Puto! Es un pene. Es pene. No, no me digas. El ruido de ahora. Mira. La cheque Geroline. No tenés tiempo de autodestrucción, Tulio. Bien pensada. Mira. Sí, no tengo. Había que autodestruir todo. Por eso te dije que había que ir por allí. ¡No! Y Barry tal vez decía, ¡oh! Escuché esas alarmas y no fui por ahí. Y no me mataron. ¡Nacho! ¡Te dije! ¡Ay, mira! Y se ha desaparecido el cosito. Bueno, final alfa. Final alfa. Mira la sombra. Se iba de vuelta. Qué hijo de puta. Acá la animación, Nacho. Parece Chuck Norris. Hola, hola, Chuck Norris. Yo no fui. Alguien llamó a Chuck Norris. Dale, boludo. Dale, loco. Vi una cuerda, algo. No, tiene que esperar que salga el Tyrant. En 3D, ¿no? Sí. O animación CG era, ¿no? En el, para la no época. No me digas que ahí terminó, Tulio. Pará. Termina acá. No me digas que ahí terminó. ¡Vos me estás jodiendo, Nacho! No. ¡Vos me estás jodiendo! ¡No! Pará, Tulio, mirá esta. ¡No! Mirá esta presentación en la que aparece el Tyrant al final. No se autodestruye. ¡Es que ni dónde apareció! ¡Ay, me tocó el bulto! No me está tocando el bulto. Estoy poniendo palote. Mira sí, esto. Sí, lo vi, Nacho, ahí. ¿Qué dice? Oh, eso. ¿Qué? ¿Eso fue qué? ¡No lo vi! ¿Lo viste que hay en el coso? ¡No lo vi! Mira. ¿Qué me importa? Mira, que es refil, Charlie. ¡Charlie, mi pelota! Hijo de puta. A todas, a uno y cada uno de ustedes. En especial vos, masuda y pe de mierda. ¿De qué te reís? ¡Una porquería al final! ¡Charlie, la fábrica de chocolate qué! Con razón no había cosa de autodestrucción. Seguro que este tema lo tocaron. Bueno, antes de que Tulio se vuelva loco, nos estamos despidiendo con este grandioso final. Son de acá, estos cinco son unos hijos de mil putas. ¿Cómo que se hicieron en japonés? Para, el juego es japonés. Está en inglés. Para, el juego es japonés. Sí, pero está en inglés. No, pero digo, originariamente es japonés y tiene la voz en japonés, entonces. Tiene en inglés. O sea que contrataron gente de Estados Unidos para hacer las voces. Opening Demon, terror. Ending Demon. Opening Demon. Opening Demon. Pero ¿cómo voy a poner terror? Vos, yo pongo Open Demon Resident Evil 1 terror en YouTuber y me sale. Mikami Shinji. Shinji Mikami, ese puto el que creó todos los juegos de Resident Evil. Estoy, no puedo estar tan... Wow, eso es increíble. Tan... No,
pude estar tan... A ver si está grabando, sí, lo que faltaba que no estaba grabando. No pude estar tan desilusionado. Acá Metal Gear diría, yes, President, yes, yes. Y es Ocelot, está hablando por... Siempre hace lo mismo, en serio, en el Resident Evil 1, 2, 3... Ah, acá. Me pico un huevo. Ah, ahí está. Ahí está, bien. ¿Y para qué fue criado matar a los... Tenés que ponerme fin... Tenés que ponerme final S. Ranking S. Seis horas. Partida guardada. 12 porque somos machos, ¿entendés? No, ¿cuánto? ¿Pero qué se piensa? ¿Que lo tenemos que terminar en 2 horas? 3. Has desbloqueado un traje que no sirve para nada. ¡No! Ni eso desbloqueé. Ay. ¿Te avisa cuando desbloqueé un traje? En teoría. Ahí está recaliente. Ahí va. PB significa puto. Bueno. ¿Y ahora qué somos? Amigos. Vamos a dejarlo hasta acá. Nos despedimos. Y nos vemos con Chris muerto. ¡Pam, pam, pam! ¡Caca! ¡Wow! No te olvides, si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. Y si quieres ver más videos, suscríbete. Subo videos casi todo el tiempo. Nos vemos hasta otra y cuídense mucho.